en los calcetines, de los mecanismos, y quería hacer un breve vídeo, un vídeo rápido, de cómo se conectan las cuatro, los mecanismos que normalmente tenemos en casa, que es el enchufe, un interruptor conmutador y un cruzamiento, para que veáis las diferentes conexiones que tiene, ¿vale? Igualmente os iré dejando el link de los vídeos de cómo se hace el cableado, para que veáis cómo se cablea. Pero bueno, las conexiones también que tenemos, para que veáis también, pasaros por aquí. Normalmente yo siempre le dejo unos 3 dedos para trabajar. Pelamos cable. Y en los enchufes, a mí me gusta darle un doblez a los cables para que tengan un poquito más de fuerza, para que enganchen un poquito más. Como veis, ya me he dejado los tornillos un poquito separados también del cajetín, para a la hora de poner el mecanismo, que nos facilite el trabajo, ¿vale? Nos abrimos el del medio, es el tierra, fase y neutro. Fase y neutro, da igual que lo pongas aquí, que lo pongas aquí. Este lo abrimos, que la abertura la veis por aquí. Vale, no es suficiente. Y en estos dos, estos son unos mecanismos de Simón, que cuando llegas, que ya no te abre más, aquí se frena, para que no se te pierda la turquecita que lleva por dentro. Lleva un tope que cuando ya no se puede abrir más, ¿ves? Ahí frena. Cogemos, por ejemplo, primero el tierra. Con el tierra no pasa nada si se os queda una hebra abierta. El fácil neutro es un poquito más delicado, pero bueno, igualmente nosotros intentamos que nos quede así, ¿veis? Todas las hebrillas dentro y bien colocadas. Aguantamos de esta manera para que no se nos escape el cable. Y apretamos. Ahora los siguientes. Por ejemplo, cogemos una fase. La metemos también ahí, hasta el fondo, que nos entre bien, y apretamos. Y apretamos bien, que no se escape, y ahora el neutro. Y ahí lo tenemos bien apretado. Acomodamos un poquito los cables para que nos entre bien el cajetín. ¿Veis? Lo colocamos por aquí y lo giramos un poquito. ¿Veis cómo se nos aguanta? Ahora lo presentamos, lo aplomamos bien, le ponemos el plomo si hace falta, y entonces una vez que nos aseguramos de que está bien puesto, le apretamos los tornillitos y lo fijamos a la pared. Así lo dejaríamos ya listo por si queremos pintar, y una vez que lo tuviéramos la pared pintada, le ponemos el embellecedor. Sí. Bueno, chicos, El interruptor, ya veis, que son dos cables los que nos vienen. Hacemos lo mismo, le pelamos más o menos un poquito más de un centímetro. Le damos unas vueltecitas y el interruptor es súper sencillo. Ahora lo veréis. El interruptor, ya veis, que son solo dos conexiones las que hay que hacer. Y si os fijáis aquí, os pone la medida del cable que tiene que ir pelado. ¿Lo veis? Aquí os marca la medida del cable. ¿Lo veis en la flechita esa? Es la medida que tiene que entrar. Da igual que lo metáis en este agujero que en este. Los dos son iguales. Metemos uno por aquí. Y el otro por aquí. ¿Veis?
Esto es un interruptor, sencillo. Y con la misma fijación. Separamos un poco. Acomodamos. También lo podríamos haber hecho un poquito más pequeño. Lo podríamos haber dejado un poquito más corto el cable, pero bueno, no pasa nada. Lo metemos por ahí y lo giramos. Y de la misma manera, una vez que lo tenemos bien aplomado, lo tenemos bien presentado, lo apretamos. Eso sería. Bueno, muchachos, la conmutada. Ya veis que la conmutada lleva tres. Los dos comunes y la fase. El rojo marca la fase y los dos comunes, que es lo que tenemos justamente aquí. Hacemos lo mismo, pelamos y enganchamos el negro en la fase y los dos comunes en el blanco. Estos mecanismos de Simón, la verdad es que son súper sencillos, porque simplemente apretando este pulsador, pulsas, introduces, espérate, la hebrilla esa que no se nos escape, pulsas, introduces y ya queda fijado. En este igual, pulsamos, introducimos y ya queda fijado. Y en el rojo, la fase, ahí la tenemos. Bueno, muchachos, la conmutada con cruzamiento, la que nos viene en cuatro, dos rojos y dos blancos. Únicamente tenemos que ver los cables que hemos dejado aquí preparados. Nos vienen dos por un lado y dos por otro, ¿no? Vale, entonces los dos que nos vienen por un lado al rojo y los dos que nos van para el otro lado al blanco. Vamos a pelar cable. Le pelamos más o menos lo que nos marca en el cajetín, ¿eh? Un centímetro, un poquito más o menos. Ya veis cómo van las F1, ¿no? Es la verdad que me las compré y estoy muy contento, ¿eh? Venga, lo tenemos esto preparado. Ahora localizamos los que nos vienen. Localizamos los que nos vienen de arriba, que es de la primera conmutada, y los metemos aquí arriba. Uno por aquí. Papaya. A ver. Ahí te quiero ver. Ahí los tenemos estos. Y los otros que van para la otra conmutada, los metemos por aquí abajo. Ahí lo tenemos. Ahora únicamente sería acomodarlos por aquí en el cajetín, los cables. Y es importante, cuando tenemos varios cajetines juntos, nos tiene que cuadrar. ¿Veis esta línea de aquí? Uno con el otro, esta línea de aquí, que nos queden los dos juntitos, ¿vale? Para que luego, cuando pongamos el embellecedor, nos casen bien y nos quede bien puesto. ¿Veis? Que quedan juntitos. Luego, cuando le pongamos el embellecedor, quedarán bien. Ya tenemos el de cruzamiento puesto.
Bueno, muchachos, espero que os sirva de ayuda estos consejitos para poder hacer vuestras conexiones. Y nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo, muchachos. Venga, darle al like.